Como vosotros cumplisteis la meta de los suscriptores y de los likes en el vídeo anterior, que os lo dejo justamente por aquí, hoy nos toca cumplir a nosotros y jugarme yo mi imagen pública delante de todos vosotros. Y hoy, Andreita, tú vas... Ahí va. Tú vas a ser una de las grandes participantes de este vídeo. Pero bueno, todo el mérito se lo va a llevar la Ari, porque hoy por fin vas a recuperar a Javi como novio. ¡Vamos! Yes. El plan va a ser el siguiente, Ariadna. Andreita, tú como eres chica, bueno, eso espero. ¿Vale? ¡Hombre! Y tú también eres chica, por lo cual hoy te voy a ayudar yo también siendo una chica. ¿Me vas a vestir? Por lo cual, amigos, hoy me voy a pasar por una chica y voy a, pues, ligar con Javi. Vamos a hacer absolutamente cualquier cosa para que Javi deje a su amante y se vaya contigo, Ariadna. Así que, chicas, vosotras que sois chicas, por eso sois chicas, ¡hacerme una transformación! ¿Qué es esto? Bueno, pues... ¿No tienes camiseta de tía? Pues claro, hombre, ya. ¿Tops? ¿Cómo voy a tener tops yo? ¿Tú qué? ¿Es un secuestrador de chicas aquí para tener tops en mi armario o qué? Si algo tendrás, ¿no? Ya, pero... ¿Y ahora qué hacemos? ¡Uy! ¡Andrea! ¿Qué quieres? ¿Que os deje solo? ¡Hostia! ¡Qué regalo, ¿no? Más bonito. Pero bueno. El top que llevo. Ah, ¿y qué, te lo vas a quitar ahora mismo enfrente o qué? No, hombre, no, todavía no. Delante tuya todavía no. Hola, todavía no, chavales. Comentadme en los comentarios si llegará el momento o no llegará el momento. Vosotros decidís. Bueno, Andreita, entonces, ¿te vas a quitar el top o no? Sí, pero no me vas a ver. No, no, pues ponte tú en el baño y ya está. Ah, que va, empezar el baño. Tía, dame ya el top, Andreita, va. Sí, sí. Mi camiseta. Ahora vuelvo. Vale. A ver, yo creo que es el momento de hacer lo inesperado. De acercarnos al baño. No. Espera, mira. ¡Andreita! Dime. ¡Que entro! ¿Qué? ¡Que entro! No puedes entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Tranqui, estoy yo. ¡Andreita! ¡Lo cierro! ¿Qué? Andreita. Ya está, ya me he cambiado. Pero bueno, la Superwoman aquí, hermana. Pues, yo sabía que ibas a hacer esto, pillín. Dame eso y... Bueno, hice como... Se pone, y yo. Y yo, hermano. Claro. Me parece una locura. Y como... Pero es cierto, una bufanda. ¡Oh! ¡Vete la mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bro, qué tirada! ¡Ah! Andreita, tengo las tetas muy grandes. Es que tienes mucha espalda, tío. ¡Ay, ay, ahora! Madre mía, pa' quítate lo que me lo vas a romper. Yo, o sea, no voy a ir. No tenemos maquillaje. Yo creo que esto va a durar poco porque yo no voy a ir así por la calle, por la vida. Hacemos una cosa. Si llega a 55.000 likes, vale. Andreita me viste totalmente de chica. Oh. Y yo, a la calle. Y yo de chico. Y tú de chica. Andrea. Tienes que ponerte tipo un collar. Pero como no tenía. Qué puta locura, tío. Esto me parece. O sea. Que yo haya quedado así, tío. O sea, si es que es lo único que me falta. A ver, peíname. Vale. Qué guapa. Me está dando mucha vergüenza este vídeo, pero. Ahorita. Preciosa, estoy preciosa, nena. Me voy a ligar a todos los novios. Me he quitado un segundito de esto porque os vengo a proponer un nuevo reto. Ya que hemos superado al Real Madrid de Albania y le hemos reventado en suscriptores Mafia Rusa, quiero que absolutamente todo el mundo entre a la Mafia Rusa pulsando el botón rojo para que se convierta en gris para superar a... Vinicius Junior, otro jugador del Real Madrid. Así que vamos a demostrar que la Mafia Rusa es mucho más fuerte que Vinicius. Uy, a ver si tengo aquí unos anillos. Creo que uno lo vas a necesitar tú, ¿eh? ¡Dios! Ay, Ana. Oh, qué bonito. Bueno, boda ahora mismo, chavales. 500.000 likes, y esto lo digo en serio, 500.000 likes, ya que Andreita tiene 18 años y yo tengo 17. En cuanto cumpla los 18, te lo juro, si este vídeo llega a 500.000 likes, hacemos una boda. Hacemos. A mí no, no, pero 500.000 yo... likes, ¿eh? Bueno, mujeres, vamos a proceder a hacerlo. Chicos, creo que Javi está ahora mismo justamente en el sofá con Claudia, con su amante. Y efectivamente, chicos, está justamente ahí. Pero Claudia se ve que está súper rayada porque fijaros que están separados. No olvidéis que tenemos un sorteo de un iPhone 12 entre todo el mundo que me sigue en Instagram. Cuando lleguemos a los 200.000 os daré el ganador. Y obviamente pues tenéis que estar suscritos, tener el like puesto y poner en los comentarios que participáis. Por lo cual, hoy este niño va a dejar a esta. ¡Qué guapa! Lamentable. Vale, Ari, para el plan no puedo contar contigo porque no quiero que te enteres de los trucos sucios que vamos a utilizar yo y Andreita. Entonces, Andreita, vámonos, tía. Voy a coger mi móvil porque lo voy a necesitar bastante.
Vale, Andreita, yo creo que como tengo el número de Javi, lo que vamos a hacer es que yo me voy a hacer pasar por tía, junto con tu ayuda, y vamos a ligar con Javi, para que después la amante de Javi, que está en el sofá, que tengo una cámara de seguridad aquí, mirad, o sea, es que se ve todo clarísimo. Cuando ella vea que Javi está hablando con otra chica, pues ¡boom! Y ahí es cuando entro yo y me ligo a Javi, no, es broma. Se va a ligar. Hombre, así se va a decir. Pero claro, Andreita, yo no puedo aparecer como tu rusito favorito aquí en WhatsApp, tengo que cambiarme la foto, tío. Pues ponte... Claro, de una chica, pero claro, la cosa es, ¿qué chica? Vamos a buscar. Pon rubias. Yo no busco esas cosas. Vale, vamos a poner rubias. Bueno, pero es que estas rubias no van. Pon rubias de... Rubias, niñas pequeñas. A ver, si tampoco me van a salir aquí niñas de un año y medio. Es que es muy pequeña. Claro, es que has puesto niñas pequeñas. Claro, es que he puesto muy niñas pequeñas, ¿eh? Niñas de 10 años. ¡Yeah! Ahora. ¡Yeah! Vale, es que esta, ¿sabes lo que pasa? Es que tiene las cosas esas y no mola. A ver, esta, es que no parece real. Esa, no, no. Esta cuenta. Por lo cual, nos vamos a WhatsApp, por favor. Vamos a editar esta foto que Andreita apuntó a mi foto de perfil. Está guapa, está guapa. Pero bueno, Andreita, dame la funda, ¿no? Yo quiero también ser una tía. Amigos, esto va a quedar guapísimo. De nombre vamos a poner algo como mis mechas enamoran. Yo qué sé, y exclamaciones, que las tías sois así de raros. Y por último vamos a poner la información: la sonrisa es mía, por el motivo eres tú. Uy, qué bonito. Vamos a poner esto perfecto y ahora mismo. Javi, 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 Javi. Amiguitos, por aquí tenemos el número de Javi y mira qué mono. Vale, entonces vamos a abrirle tipo, hola Javi, ¿cómo nos llamamos? Rosita. No, Rosita, la pena, Andreita, tío. Nos vamos a llamar, vamos a ponerle... Carla. Hola, Carlita. Carlita, sí, perfecto. Hola. Hola, Javi. Soy Carla, la que va a la clase de enfrente tuya. Y vamos a ponerle típico emoticono. ¿Qué típico? ¡Hola! Los emoticonos. Típico emoticono que pondría una chica. Yo creo que podemos empezar. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Así que esperemos que Javi conteste prontillo. Está escribiendo. Ah, hola, Carla. Nos has reconocido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Javi. ¿Y tú? ¿Y tú? Guapo. Empezamos fuerte. Bueno, empezamos bien. Muy fuerte. Bien, bien, dice bien, bien, bien. A ver si contesta tipo, vale, claro, él. Está aquí bien. ¡Wow! Está sorprendido. ¡Mi teta! Ahora hay que meterle chispa, hay que meterle chispa. ¿Qué haces esta tarde? Porque claro, los niños, pues claro, él no puede quedar por la noche. Nosotros sí, pero él no, obviamente. El que va a quedar con 11 años que tiene por la noche. Nada, y tú, dile, yo tampoco tengo nada que hacer. ¿Qué te puede decir? No. Yo tengo un plan. Yo tengo plan. Pero por ti lo cambiaría. O sea, Andreita, tú ligarnos a él. Déjamelo a mis manos. Tú lo único que dedícate es que yo no hablo. A ponerte emoticonos. Nah, soy una reina. Hombre. Soy una puta reina, vale. Claro, ¿dónde se puede ir tipo la primera cita? A un cine no. A un cine no. Chavales, a un cine no. ¿A dónde vosotros invitaríais a una chica? Para ponerlo en los comentarios. ¿Al parque? A ver. ¿Bajas al parque de enfrente del... No me lo creo. ¿Qué vamos? Y un anillo. Un anillo, chavales. Qué rápido está vendiendo a la otra, ¿no? En plan, es que aún sigo pensando de que realmente Javi está, no está enamorado de ella, sino no, que... por obligación o algo. Claro, Claudia le está obligando... Yo qué sé, tío, es claro que diga que sí. Y la hora y todo también lo tienes que decir. La hora. ¿Qué hora? ¿Ves? Perfecto, perfecto. Lo sabías, que... Vale, son las 2:15. Hay que comer, hay que hecho, hay que... Me acabo de poner guapa. Guapa, hostia. A las... Vamos a poner 18, que no hace calor. Perfecto. Y después, si quieres, vente a la piscina de mi casa. Ya está, bro. O sea, impresionante. O sea, vale, dice que vale. Dice que vale. Pero del 1 al 10, ¿qué tal de guapa me consideras? Del 1 al 10, ¿qué tal de guapa me consideras? Ay, o sea, nunca he visto a un tío
a un tío que se venda tan rápido, o en plan, o está tan mal, hombre, con la Claudia esa, o vaya, me estoy subiendo esto porque yo no iría con ese pibón, porque yo ya tengo a un pibón al lado mío. Es mentira, es mentira. Alta, lo tengo enfrente, lo tengo enfrente y le estoy viendo el culillo. ¡Pepa, enséñame el culo! Vaya, voy a ilusionar. Oh, qué pena, Andreita. Vale, inclusivamente yo ahora mismo le diría, pero ¿tienes novia o algo? Ya está, Andreita. Andreita, somos dioses. Bueno, somos diosas en este caso. Dale, 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 perfecto. Y a ver qué te dice. Como diga que no. Como diga que no, o sea, será el mejor día de mi vida, será. Pero no, es lo que te decía, es lo que te decía. Tiene novia, pero no, sí, la quiere. No la quiere. Yo directamente enseñaría esto a Claudia ya. Vamos. ¿Y si se lo decimos a Ari primero? ¡Oh, no! Oh, Andreita, Andreita, Andreita. ¿Qué pasa si le damos el móvil a Ari y que Ari le estampe en la cara? Yo soy la cabeza pensante de este reto. Corre, corre, mira, está en el sofá. Ari. Buah, Ari, vas a flipar, o sea, vas a quedarte, sí, sí, alucinada. Hemos hablado con Javi. Por WhatsApp. Pasar por una chica. Claro, de su cole. Mira. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Vale. ¿Cómo se llama? ¿La conoces o no? Sí. ¿Pero cómo, Carla, se llama? ¡Hola! Sí, sí, pues ya está, la conoce, es Rulla, ¿no? La Carla. Sí. Vale, pues ya está, clarísimo. Pero siempre saca dieces. Pues mira, hemos hablado con él. ¿Sí? Y nos ha seguido el rollo. Nos ha seguido el rollo y literal. Y me ha dicho al final, sí, pero no la quiero. O sea, sí tiene novia. Que, sí, no quiere a Claudia. No quiere a Claudia. Y por eso, Ari, yo y Andreita hemos decidido de darte la oportunidad de que se lo enseñes tú a Claudia para restregarle las cosas y que tú eres muchísimo mejor que ella. Así que, amigos, lo único que pido es que por la vergüenza que he pasado en este vídeo vestiéndome así, que se me ha caído ya, y por las cosas que hemos hecho yo, Andreita y esta niña pequeña de aquí, que todo el mundo se suscriba dándole al botón rojo. ¡Pah! Y nada, tenemos que llegar a esta cantidad de suscriptores. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¿Le decías que tu novio no te engañaba y que era el mejor? Pues mira, resulta que bueno, Javier, creo que alguien te ha pillado, Javier. ¿Una amiga de clase? Sí, una amiga. Sí, solo una amiga, Javi. Solo una amiga. Corazoncitos. Corazoncitos, anillos, Javier. Un poco más y vamos, le envías fotillos, ¿eh? Una amiguísima. Sí, amiguísima, Javi, sí, maguísima. Quita. Ahora está pillado. Es una amiga. ¡Hala, chaval! ¡Hala! Le ha puesto los cuernos. Vamos. ¡Dámelo! ¿Acaso no confías en mí? No. Hostia, pues después de ver eso, yo sinceramente no confiaría en ti, Javi. Yo no confiaré en ti. Bueno, yo te digo, Claudia, el último porque vas a flipar. Es que yo flipo, tío. Es que yo he flipado cuando lo he visto. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te atreves? Eres un cerdo, flipo, ¿eh? No, que no he hecho nada, que es una amiga solo. Pues habla con esa amiga. Eso te pasa por no preferirme. Bien, Ari, let's go. Dáselo. Javi, yo lo único que te digo es que se va tu novia, literalmente. Ah, venga, chaval, por no preferir a esta belleza. Venga, vete por ahí. Lo hemos conseguido, chaval. Let's go, equipo. Pero bueno, esperaros un segundillo. Porque si absolutamente todo el mundo deja like y se suscribe y llegamos a esta cantidad de suscriptores, Ari le pedirá salir a Javi delante de su amante.